Ay. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Tuve un sueño. Una pesadilla horrible. Ya, tranquilo, tranquilo, mi amor. Llevan varias veces que me pasa, no sé por qué. Ya. Solo es eso, un sueño. Tranquilo. Sí. No pasa nada. Igual ya vamos a levantarnos que ya es hora. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Levántate. Gracias. Tranquilo. Gracias. ¡No me mates! Yo solo recibía órdenes. ¡Tenemos familia! Eso lo deben de haber pensado antes, cabrones. Buenos días, familia. Buenos días, mi amor. Oye, mija, ¿por qué tan temprano? Eso es lo mismo que yo le acabo de decir. Oh, ya sé. Dejaste al bebé que durmiera en su cama, ¿verdad? Yo me desperté porque yo ya no tenía sueño. Tan temprano. El que madruga, Dios lo ayuda, o no es así. Claro que sí. Al que madruga, Dios le ayuda. Ay, qué linda. ¿Y por qué tan cariñoso hoy? Mija, porque tú eres la consentida. Pero no se lo digas a tu hermana. ¿Ok? Ten, toma tu café porque todavía traes los ojos bien atorcidos. ¡Ay! ¡Ay! Mi amor, ¿está caliente? No, está muy frío. Por favor, caliéntamelo. ¡Ay, de veras tú! Tremendo. Ahorita vengo. Te lo caliento, mi vida. Ya quedó, patrón. Ya matamos a todos. Encárguense de ellos y desaparezcan todo. Que no quede nada. ¿Ya escucharon al patrón? Yo voy a ir a revisar esta camioneta. Hay un ruidito que no me está gustando nada. La verdad, patrón, ya chiquillo la troca, pero no era lo que yo pensaba. Cerca de aquí hay un pueblo. Sí, carnal, aquí está uno no muy lejos, como a 5 minutos. Ustedes encárguense aquí de todo esto. Gato, vámonos. Señor. Sí, señor. Oye, hablando de otra cosa, ¿ya pensaste qué le vamos a hacer para su cumpleaños? Acuérdate que ya casi va a cumplir sus 15, ¿eh? Pues sí, pues hay un pastelito, ¿no? Ay, viejo. ¿Y cómo que cualquier pastelito? Si no es cualquier cumpleaños, son sus 15 años. Ya me voy. Nos vemos. Bye. Bye. I think your brother's cute. Ya dejé tu paga ahí al lado de la caja. Ah, muchas gracias, señor. ¿Las ensaladas cómo van? Ya van a venir por ellas. Oh, por eso no se preocupe, ya están listas desde hace rato. Ay, sí, ¿cómo no? Es en serio, lo que pasa es que hoy me viene más temprano. Como sea, necesito que limpien el piso más. Huele re feo. ¿Y cómo no va a oler feo, patrón? Si no limpia bien. Está bien, yo le doy otra pasadita al rato. Oiga, y ya tengo 2 días saliendo más tarde. Y ahora que está mi hija de vacaciones, pues voy a poder salir a la hora que debe ser. Está bien. ¿Ya no me vas a descontar un cheque de rato? Oh, ya no te voy a descontar. No de lata con eso. Ya no molestes más. No limpias bien y todavía quieres salir temprano. Buenas. Buenas. ¿Qué se les ofrece? Necesito que me arregle mi camioneta. ¿Y qué es lo que tiene? Si supiéramos qué es lo que tiene, no se lo hubiéramos traído, ¿verdad? No digo qué es lo que hace. Trae un ruidito medio raro. Se le va y se le viene, pero... ¿sabes? Lo que pasa es que necesito subir para la sierra y no me gustaría que me fuera a dejar por allá tirando solo. Oh, ah, para la sierra. Sí. Pues... si es algo así como lo que usted dice que tienes, me imagino que es en las punterías o algo así, y sí me tardaría un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Deme 2 días. ¿Tanto? No, patrón, no nos da tiempo. Nah, pues no. Oiga, espere. Mire, está bien, yo le hago el trabajo. Voy a tener que dejar otra chamba, pero yo se la voy a arreglar. Deme unas horas. ¿Está usted seguro? Sí. ¿Seguro? No nos vaya a salir con que siempre no. Lo ocupamos para hoy. Mire, aquí le dejo mi tarjeta. Me habla en cuanto esté lista. Está bien. Yo le llamo. Gracias a Dios ya se quedó dormidito el bebé. Qué bueno, mamá, para que descanses. Ay, mi amor, pero ¿de qué voy a descansar si ya tenías todo hecho en la casa? Ya te dije que no me gusta que andes haciendo todo el trabajo tú solita, ¿eh? Mamá, regresas muy cansada del trabajo. Es lo menos que puedo hacer. Sé muy bien cómo te explota tu jefe. Pues sí, pero yo voy a terminar haciendo lo mismo, explotándote yo a ti. No me estás explotando. Me gusta ayudarte ahora que estoy de vacaciones. Ay, mi amor, tan linda. De veras, no sé qué haría sin ti, mija. No sé, soy un amor. ¿Y a poco ya saliste a la camioneta? Sí. ¿Y si quedó bien o nomás como para tapar el ojo al macho? No, ya está bien. Era el motor, era la bomba de la gasolina. Nos habían dicho que era el motor. Por eso les va como les va. No, ¿qué pasó? Yo soy una gente honesta, ¿eh? Lo bueno es que todavía hay gente derecha. Mire, aquí está su paga. Es mucho dinero, ¿qué no? Me gusta la gente honrada. Hernán, como voy a estar un tiempo por estos lugares, me interesa conocer gente como tú. Gracias. Aquí estaremos viniendo para lo que ocupemos. Gracias. Ya dijo, ¿eh? ¡No manches! Mira, es el triple de lo que nos tenían que dar. Ahora sí ya tengo para mi videojuego y a lo mejor para irme a cenar a un lugar así. Sí, cálmate. Apenas si nos alcanza para pagar la renta de aquí de taller. Ni aunque sea para un videojuego de la pulga. Para nada. Gracias a Dios que nos cayó este cliente. Ojalá que cayeran más así. ¿En serio te dio todo ese dinero a ese cliente? Sí. No, mira, hubieras visto, llegó una camioneta. Mira, se nota que ese güey tiene un chingo de dinero. ¡Hijo! Bueno, no, o sea, no un chingo, sino un montonzote. Pero pues dijo que iba a estar en el área y pues que iba a seguir llevando la troca. Pues ojalá que sí. Ay, Dios quiera. ¿Quieres más comida? No, estoy bien, ya me comí como 2 platos. ¿Tú, Javier? No, gracias. Bueno, pues entonces yo creo que nosotros ya nos vamos a ir al cuarto un rato. Con permiso. ¿Te puedes quitar, chamaco? Con permiso. Gracias. Nomás no se vayan a desvelar mucho. No, nomás es un torneo. Ah, sí, un torneo. ¿Y tu hija? Ya me voy a ir a acostar. No, espérate. ¿Qué pasó, papá? Pues que ya vas a cumplir 15 años. Mira, y nos gustaría saber cómo te gustaría celebrarlos. Pues yo sé que las cosas no andan muy bien y no quiero que gasten dinero. Pero solamente se cumplen 15 años una vez en la vida. ¿ok? Así que yo quiero que tú celebres tus 15 años como tú quieras, ¿verdad, mi vida? Sí, sí, claro, dime, mija. ¿Qué quieres? Tú dime, papá, ¿qué darías por mí? Hasta la vida. Hasta la vida diera por ti, amiga. Pues me gustaría un salón bien grande y bonito, que baile un vals y que tenga un pastel enorme y un vestido tan precioso. ¿Te lo enseño? Sí. Yo pensé que no iba a pedir nada. Gracias, Esther. A ver. Ay, qué bonito está. Pero si no se puede, no importa. No, mija, claro que sí se puede. Sí se puede. Y tú cuenta con eso, ¿eh? Ya me voy a dormir. Buenas noches, mija. Buenas noches. Pobrecita de mi hija. ¿Cómo que pobrecita? Te dije que sí quería, ¿ves? Nada más que pues ella no dice nada porque no quiere que gastemos. Pues sí, pero pues... A ver cómo le hacemos, para que quede contenta. ¿Cómo que a ver cómo le hacemos? Ya escuchaste lo que la niña quiere, Hernán. Pues sí, pero... Pero todo está bien caro. ¿Y entonces? ¿Para qué le decías que sí? Le hubieras dicho que no podíamos y ya, pero no. Tú le prometiste que se lo ibas a hacer. Bueno, pero... Yo sé que ella va a comprender. Sí, ella va a comprender. Claro, no le queda de otra. De veras, qué abusivo eres, Hernán. No quiero que le vuelvas a prometer nada a la niña si no se lo vas a cumplir. ¿Entendiste? Está bien. Mamá, papá. ¿Qué pasa, hijo? Es Ana, no sé qué le está pasando. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? No sé. Hija, hija, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No puedes respirar. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Llama una ambulancia, rápido. ¿Te duele el pecho? ¡Rápido! Anda, hijo, llama a una ambulancia. Mejor vámonos en tu troca, vámonos en tu troca. Quédate con el niño. Agarra al niño. ¡Corre! ¿Está bien la niña? No se preocupen, su hija está bien. Está bien. Ya le estamos administrando un medicamento y va a poder respirar normalmente dentro de un par de horas. Ay, gracias a Dios. Es que nunca le había pasado esto, doctor. Este tipo de cuadros son muy comunes. Puede haber sido algún alimento, alguna alergia, inclusive estrés. Lo que sí es que no podemos descartar algo más peligroso hasta que hagamos los análisis. Por favor, pasen a mi consultorio para que hablemos de lo que pasó. Adelante, adelante. Es la puerta azul del lado izquierdo. No puedo creer eso que me están diciendo. Sí, patrón. Vieron a la gente de Isidro avanzando hacia la sierra. Casualmente la gente que tenemos vigilando por uno de los caminos no aparece. Y nadie responde los celulares. Eso no puede ser cierto. Sí, patrón, bien seguros. A lo mejor ya los mataron. Eso no lo podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es lo que le decimos, de que gente de Isidro anda por la zona. ¿Y qué esperabas? Isidro quiere más y va a intentar apoderarse de todo el terreno que esté a su alcance. Esas tierras son un punto muerto entre su zona y la mía. Y a él le valió madres. ¿Que no tiene un acuerdo con él, patrón? Claro que sí tenemos un acuerdo, de no tocar esas tierras. Parece que a ese viejo no le importa. Claro, y lleva rumbo a la sierra y parece que no va a acampar. ¡Ja! ¡Claro que no! Usted dé nomás la orden y nos sacamos a punta de pistola por donde llegaron. Oye, Isidro, ¿qué chingados andas haciendo allá por la sierra? Mira. Pues qué manera de saludar a un viejo amigo es esa, Doroteo. Mira, no ando con jueguitos, ¿eh? Hicimos un acuerdo de no tocar esas tierras. Y si rompes ese pacto, ¿sabes lo que significa? Lo sé perfectamente. Fíjate que estuve pensando. Y es un gran desperdicio hacer eso. ¿Qué quieres decir? Quiere decir que de ahí en adelante, esa zona es mía. ¿Cómo ves? ¿A qué cabrón me saliste? Es una más de mis virtudes. Mira, evítate problemas y déjame trabajar a gusto. Si rompes el pacto, sabes lo que puede suceder. Lo sé perfectamente y asumo lo que se venga. Tú decides si dejas que las cosas fluyan o quieres armar un pinche lío por eso, cabrón. Ya lo decidiste tú, que no se te olvide. ¿Qué le dijo? Obvio que malas noticias, Palma. ¿O me equivoco? No te equivocas. Entonces, ¿qué procede, patrón? Vaya por la gente. Vamos a acabar con este cabrón. Entonces, ¿acabamos con ellos? ¡Con todos! Nadie juega conmigo y vive para contarlo. Solo que hay que tener mucho cuidado, porque ese cabrón tiene con qué. Pero no tiene por dónde. Y ahí es por donde nos lo vamos a chingar. Vamos. Mi amor, vamos al cuarto, tienes que relajarte. Ahorita no. Anda, mi amor, vamos. Que no. Relájate un poco. Que no, carajo. Trajimos todo lo que nos ordenó. Y tenemos más en la bodega. Esto es solo la reserva. Yo también ya tengo a toda la gente lista en todos los puntos que me indicaste. Sí, bien hecho, carnal. Te dije que no te iba a decepcionar, carnal. Y no lo has hecho hasta ahorita. Bueno, ¿y cuándo quiere que comience? Quiero a todos trabajando al amanecer. Ustedes dos, quiero que mantengan controlada la gente de la zona. Quiero a todos trabajando. Quien se oponga, ya saben qué hacer. Cuello. Muy bien. Recluten más gente. Necesitamos muchas manos para todo lo que quiero que hagan. No será nada difícil. La gente se está muriendo de hambre por estos rumbos. Pues más que perfecto. Y Diego, hay que darle el dinero al Robert. No, a él ya le dimos su paga. Dale un extra. Quiero que él mire lo bueno que es hacer negocios con nosotros. Sé que Doroteo vendrá a buscarnos. Y entre más apoyo tengamos para enfrentarlo, será mucho mejor. Gracias a Dios ya se quedó dormidita, mía. Qué bueno. Pero qué susto nos metió, ¿verdad? Pero ya oíste al doctor, dice que no tiene nada, que está bien. Sí, no tiene nada. Pero yo no voy a estar tranquilo hasta que nos entreguen sus análisis. Claro, pero papá, ya no te preocupes. Va a estar bien. Miren, si quieren yo me puedo encargar de ella y del niño. En lo que ustedes van a trabajar. ¿En serio, mijo? Sí, sí, en lo que ustedes se van a trabajar a vos y no se tienen que preocupar por eso. Está bien, pues encárgate de los niños y nosotros nos vamos a trabajar, ¿sí? Sí, 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 nada más que cualquier cosita, mijo, me llamas inmediatamente. Sí, yo le llamo. Oh, y también ve pidiendo permiso de tu trabajo para que te quedes a cuidar a la niña, ¿sí? Sí, está bien, mamá. Pero me hablas, hijo, ¿eh? Sí, yo le hablo. Ay, ten. Adiós, mi niño precioso. Ahorita venimos, vamos a trabajar, ¿ok? Tata. Ahorita venimos. Me impresionan. Cumplieron con todo lo que pidió mi carnal. Estas tierras están listas para sembrar la amapola. Estas tierras fue lo único que pude conseguir. Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Muy bien, muchachos. Muy bien. Mi carnal va a estar muy contento con lo bien y rápido que están haciendo las cosas. Y eso es exactamente lo que quiero. Y mi hermano vea que puede confiar en mí. Si quieren, yo voy viendo cómo va la gente. Todo está marchando al 100. Gato, asegúrate que todas las entradas y salidas del rancho están siendo bien vigiladas. ¿Con quién crees que estás tratando? ¿Qué rollo? Eso, carnal. Bueno, aunque lo que hay que hacer es buscar nuevas rutas. Si quieres, yo me encargo de eso. Cuento contigo, gato. Eso. Cargo yo. Solo me retiro. A ver cómo sigue la gente. ¿Y no han sabido nada de Doroteo? Pues hasta ahorita los halcones no han reportado nada. Esperemos que así siga, para seguir trabajando más a gusto. Aunque claramente dijo que no nos va a dejar. Bueno, si es astuto, no va a hacer nada. ¿Pero qué tal si hace algo? Pues le va a pesar, porque lo voy a desaparecer a él y a todo aquel que lo apoye. ¡Satán! ¡Camínale, cabrón! ¡Miren lo que encontré! Este angelito andaba buscando atrás de los comederos. ¡Hínchate! No hice nada, pero... ¡Hínchate! ¡Cálmate, pues no hice nada! ¡Hínchate, hínchate, cabrón! ¿Estás seguro, Gato? Estoy 100% seguro que es gente de Doroteo. No hice nada, cabrón. Pues están seguros. ¿Por qué no la dijiste al patrón? Pues, la verdad no le quise contar nada porque no le iba a importar, por eso no le conté nada. Y no es para menos, Giovanna. Sé la imagen que tienes de mí. Pero de verdad nos hubieras avisado cuando le pasó eso a tu hija. Claro, amiga. Tú sabes que nos importas. Pues gracias, pero bendito Dios, ella ya está como si nada. Está muchísimo mejor y ha estado comiendo re bien estos últimos 2 días. Pero si vieran esa noche, el sustazo que nos metió. No, hombre, qué bárbaro. Sí, me imagino. Sé que soy un hombre muy duro. ¿Qué digo duro? Mamón es la palabra. No diga eso, patrón. Es la verdad. La vida me ha tratado muy mal. Pero no soy una mala persona. Cuando pase algo así, solo avísame y yo me hago cargo. ¿En serio? Claro que sí. Gracias. La familia está primero, antes que cualquier otra cosa. Así que cuenta conmigo. Y también conmigo, amiga. Ay, gracias. No, pues muchísimas gracias. Primero Dios, no va a volver a pasar, pero pues siempre es muy bueno saber que cuento con ustedes. Gracias, de verdad. Lamento mucho lo de tu hija, Hernán, pero... ya verás que mejorará y esto no pasará más de un susto. Sí, muchas gracias. Mire, aquí está lo de la renta. ¿Seguro que no quiero que le espere unos días para que me pagues? No. Cuentas claras, amistades largas. Tenga. Si por mí fuera, no le cobrara, pero es mi negocio y de esto vivo, hermano. Sí, yo no sé, Carmencita. Pues aquí las cosas no han estado tan bien, pero... no pronto salen para los gastos, sí salen. Tú ten fe en Dios y todo mejorará. Gracias. Nos iremos por esta parte para evitar ser vistos. Esa ruta nadie la conoce, excepto nosotros. Eso es lo que creemos. Aún así, patrón, nos permite llegar a la sierra y escondernos en esa zona. No escondernos. Sí. En lo que averigüemos los puntos donde se encuentra la gente de Isidro. De seguro, están por ahí. Ahí tendrán a la gente trabajando. Esa es la mejor zona para eso. Puede ser, pero lo que nos interesa es dar con las cabezas de las serpientes. Eso es un Sebastián, la mano derecha de Diego, obviamente. Y por supuesto Isidro. Llegar ahí sin ser vistos nos tomará un par de días. ¿Tanto tiempo? Claro. Si no están a la vuelta de la esquina. Así es. Pero es la mejor opción para llegar y tomarlos por sorpresa. Bueno, entonces valdrá la pena el viaje. Bueno, pues tomemos el camino. Miren, carnales, la sorpresa que les tengo. Pero eso no es todo, mira. Ah, no está nada mal, ¿eh? Mira. ¿Cómo ves? Ah, pinche carnal. Me gusta tu buen sentido del humor, pero apaga la pinche musiquita. Me vuelve loco. ¿Qué pasó, carnal? No tienes espíritu navideño, tú de chingados. Y bueno, Diego, he tomado una decisión. De hoy en adelante te harás cargo tú solo. ¿Cómo ves? Gracias. Te dije, cabrón. Te iba a estar impresionado contigo. Nada más, mantén bien vigilados los caminos de la sierra. No sea que nos vaya a sorprender la gente de Doroteo. Eso ya está siendo vigilado, carnal. Negro, éntrale, está pura. Buena. Sí. Oh, está pura, no tiene corte. Mira, patrón, mira, patrón. ¿Listos? Sí, patrón. ¿Listos? Vámonos. Doctor. Sí, dígame, a sus órdenes. ¿Qué pasó? Sí. Mire, señor. Esto es lo que tiene su hija. Pero se puede sanar, ¿verdad, doctor? Sí. Sí se puede curar si la operamos. Y desgraciadamente estamos contra reloj. Si no operamos, la niña se puede morir. ¿Cómo cuánto va a costar la operación? Pues mira, ya con todos los medicamentos, los médicos, la cirugía, el anestesiólogo, más o menos sería... saldrían esta cantidad. Es mucho dinero, doctor. Desgraciadamente no se lo podemos dejar más barato. Y eso sin contar todos los medicamentos postoperatorios y los cuidados especiales, que sería otra suma considerable. ¿No tiene algún seguro? O puede pedir un préstamo, no sé. No tenemos nada de eso. Ya están descargando lo demás, patrón. ¿Y los otros? Los muchachos ya están en el otro punto. Nosotros nos quedaremos aquí en lo que encuentran a la gente de Isidro. Bueno, entonces ustedes vayan y ayuden en la búsqueda. Cuente con eso. Es que no puede ser, Hernán, no puede ser que la niña esté mala del corazón. ¿Por qué nos pasan esas cosas a nosotros? Tenemos que ver la forma de cómo conseguir ese dinero para operarla. ¿Dónde vamos a conseguir tantísimo dinero? A ver, ¿con quién vamos a agarrar ese dinero? No lo sé. Pero no voy a permitir que mi hija se muera. Tienes razón. Mira. Te juro, mi amor, que si tengo que vender mis propios ojos, los vendo. Pero Ana no se va a morir. Ana no se va a morir. No. Eso no va a suceder. No tienes por qué hacer eso. Eso déjamelo a mí. ¿Qué? ¿Qué estás pensando hacer, Hernán? Dime, ¿qué estás pensando hacer? Perdón, no pude evitar escuchar. No quiero ser entrometido. Pero cualquier cosa que necesiten, cuente conmigo. Muchas gracias. Se lo agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias. Los dejo solos para que platiquen. Mira, tan duro que era conmigo y ahora nos está apoyando. Sí, así es. Pues sí, mi amor, pero ni aunque nos regalar el restaurante para vender, juntaríamos el dinero para la operación. Ya, no te preocupes. Yo voy a conseguir el dinero. Yo lo voy a conseguir. Hit it right here. Bless you. You got boogers? Como le digo, no ha tenido rastros de Doroteo y mucho menos de su gente. Si Doroteo pone en pie por estos rumbos, los abríamos al instante. Es lo más sensato que Doroteo podría hacer, que no. Eso es lo que haría cualquier persona lista. Doroteo es más vengativo que listo. Y aún sigo sin creer por qué no haya venido a pelear. De cualquier forma, ya tengo vigilancia permanente en todos los accesos. Muy bien. Tal vez decidió dejar las cosas por la paz y prefirió marcharse. Puedes irte tranquilo, carnal. Yo me encargo de todo. Las cosas aquí van viento en popa, señor. No se preocupe. Todo seguirá igual. De todas maneras, quiero que mantengan vigilancia constante. De eso yo me encargo, señor. Contesta, carnal. Sí, bueno. Ah, sí, claro. Claro que me acuerdo. Es uno que anda buscando trabajo. Ah, pues jálatelo. Sí, seguro, cuenta con eso. Claro. Ustedes dos, ya se pueden ir. A ver, Hernán, ¿qué es eso que te vas a ir a la sierra? ¿A qué vas? A trabajar. Ay, a trabajar, por favor. Si allá están peor que nosotros aquí. ¿En qué vas a trabajar? En la tierra. El muchacho de la camioneta, el que me dio el dinero, ¿te acuerdas? Sí. Él es el que me está invitando para ir a trabajar. No vas a ir a hacer nada malo, ¿verdad que no? Dime, Hernán, que no vas a ir a hacer nada malo, por favor. ¿Y si lo hiciera qué? ¿Y si lo hiciera qué? Yo no voy a permitir que mi hija se muera. Shh. Te van a escuchar. ¡Cállate! Cállate, te van a escuchar. Necesitamos conseguir ese dinero pronto. Y solamente este muchacho nos puede ayudar. ¿Y por qué te vas a ir tan pronto? Pues porque me salió una chamba y tengo que aprovecharla para sanarte. Pero dijeron que no es nada grave, que nomás es una operación. Pues sí, hija, pero necesitamos dinero para que te cures y además para tus 15 años. ¿O qué, no quieres que te trate como una reina? ¿Eh? No, pues sí. Así que tengo que ir a chambear. No te me preocupes, hija. Todo va a estar bien. Ya vinieron por mí. Adiós, papito. Adiós, mija. Que Dios te bendiga. Adiós, mija. Adiós, mi amor. Que te vaya bien. Cuídate mucho. Y tú te quedas como el hombre de la casa. Cuídalas. ¿Eh? Que Dios te bendiga, mi amor. No me cabe la menor duda que ese cabrón ya se peló para su tierra. Podemos seguir buscando, si usted quiere. O podemos atacar de una vez. Si atacamos, perderíamos la ventaja que tenemos sobre ellos. La sorpresa. El patrón tiene razón. Tal vez deberíamos esperar. Pero si esperamos, corrimos el riesgo de que ellos nos encuentren a nosotros. Ah, en eso tienes razón. Yo digo que esperemos. Y yo digo que hay que atacar. ¿Usted qué dice, patrón? No sé. La orden la das tú. Este trabajo no va a ser nada fácil, pero sí muy bien pagado. Nadie tiene que sobrevivir. A todos tienen que matar. Aquí lo importante es cuidar bien la vida del patrón. La vida del patrón está inclusive más primero que la de nosotros. Hay un enemigo pisándonos los talones. Tenemos que eliminarlo a como sea. Su paga se va a triplicar por cada uno de esos cabrones del cartel contrario que manden al infierno. Tengan sus armas. Espero las sepan usar. Date prisa, gato. Te doy 10 minutos para que les digas a todos todo lo que tienen que hacer. Aquí no hay nadie. De seguro se han de ver pelado. estuvieran aquí nos hubieran esperado, hijos de perra. Revisen la bodega. Hay que tomarlos por sorpresa. Son muchos más que nosotros. Tengo miedo, güey. Deben saber que estamos aquí. Yo pienso todo lo contrario. ¡Tú dispara, cabrón! ¿Están listos o qué? Es una trampa. ¡Fuego! ¡Se está yendo! ¡Me dice! Ana, dice tu mamá que vengas a comer. Ana, Ana, señora, córrale, algo le pasó a Ana. Ana, hija, ¿qué tienes? ¿Qué le pasó? Ana, ¡Erwin! Hija, ¿qué tienes? ¡Erwin, hijo! ¡Ayúdame! Ana, por favor, déjame a mi hijo. ¡Ándale, pasó? Apúrate! ¿Qué tiene? ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Vamos a levantarla! ¡Llevarla al doctor! ¡Rápido! ¡Dios mío! ¡Apúrate, ándala, mija! ¡Respira, por favor, Ana! ¡Dios mío! Lo que hiciste fue de mucha ayuda, Hernán. Gracias. Gracias, señora. Esas camionetas son una bomba. Solamente hay que saber dónde darles. Sí, ya vi. Pudimos haber tenido muchas más pérdidas de no ser por lo que hiciste. Yo solo hago mi trabajo. Vas a ser compensado por esto. Pero dime, ¿qué te motiva a hacer esto? Digo, sé que es por dinero, pero me imagino que hay algo más. ¿Puedo saberlo? Sí. Mi hija va a ser... ¡Patrón! ¡Se los pelaron, patrón! ¡Chingada madre, gato! ¡Agárralos a todos y llévatelos! ¡Encuéntrenlos! Encontraron las trocas de Doroteo, pero de su gente, de gastros. Necesito acabar con esto antes de que mi hermano sepa todo lo desmadre que se está haciendo. No se preocupe, seguiremos buscando. Ve con ellos. Sí. Tenemos que mantenerla aquí toda la noche para ver cómo reacciona el medicamento. Pero ya está bien, doctor. Está estable. Pero tiene que juntar el dinero de la operación cuanto antes. Yo me quiero quedar con usted. No, mi hija. Gracias, pero te agradezco si te vas con Erwin a la casa y le echas la mano con el niño, por favor, ¿sí? Es que tú también no te puedes quedar sola. Pues ni modo que te quedes aquí, hijo. ¿Quién va a cuidar al niño? Mira, mejor váyanse a la casa, descansas y le das de comer al bebé, por favor. ¿Papá? ¿Dónde está? Pues ya sabes que no contesta. Pero ahorita no hay que preocuparnos por eso. Mira, váyanse a la casa y yo mañana voy a darles una vueltecita, a darme un baño y ya me regreso para acá, para el hospital. Señora, usted tenga fe, todo va a estar bien. Sí, mija, gracias. Pero ya váyanse. Con cuidado, mijo. ¿Qué es lo que quieres, Hernán? Lo que pasa es que ya me pagaron y quiero llevarle dinero a mi vieja y... Mi hija está muy enferma. Necesito permiso. ¿Sí? Está bien. Dile al gato que te lleve. Gracias, jefe. Gracias. Ah, de regreso me traes municiones. Está bien. Me siento muy mareada. Tengo ganas de vomitar. Ay, mi amor. Es que ya viste que dijo el doctor que así te ibas a sentir con esa medicina que te estás tomando. Sí, me voy a ir a acostar. Ah, ok, mija. ¿Cómo te sientes, hermana? Es por el medicamento, voy a ir a hacerlo. Entonces... No se preocupe, yo se lo preparo. Gracias, mija. Cada vez la noto peor. ¿Estás segura que no tiene algo más? Tu papá y yo vamos a conseguir el dinero para operarla. No llores, amor. Vale. Va a estar bien. Me hubieras avisado, imbécil. Más te vale que acabes con ellos cuanto antes, Diego. O de lo contrario, voy a ir a hacerme cargo personalmente. Voy a darles en la madre. Y de pasada, te daré en la madre a ti también, cabrón. Tú bien sabes que no podemos hacer tanto pinche alboroto. Se nos puede caer el teatro con el gobernador. ¿Entendiste? ¡Hija! Papito, te extrañé tanto. Yo también, mija, yo también te extraño mucho. Y ya no te vas a ir, ¿verdad? Sí. Pero no te pongas triste. Voy a regresar. Ya estoy juntando el dinero. Pero yo no quiero el dinero. Yo te quiero a ti, papá. Yo lo sé, mija. Yo también te quiero. Pero necesitamos ese dinero para ti. Está bien. Prométeme que vas a regresar muy pronto. Solo faltan 2 meses para mis 15. Ya lo sé. Y por eso estoy juntando el dinero. ¿Dónde está tu madre? Ah, está en la cocina. Vamos. El dinero que te di, agarra lo que necesites. Está bien. Okay. Lo que yo quiero que entiendas es que te necesito a ti, aquí a mi lado. Entiende, por favor. Tengo que volver. Yo no puedo con todo, Hernán. Es mucho. Por favor, entiéndeme. Tengo que conseguir ese dinero a como dé lugar. ¿Y qué tal si se muere? Eso no va a suceder. Ni siquiera lo pienses. Es que puede pasar. ¿Qué tal si se muere cuando tú no estés? ¿Qué vas a hacer? Ya te dije que eso no va a pasar. Tú ten fe. Luego nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Mueran, hijos de la chingada! ¡Ah! ¡Apúrate, Hernán! ¡Génele! Hernán, chingaste a otro cabrón. Ya acabamos con ellos. ¿Cómo que huyeron, hijos de la chingada? Es que eran muchos, patrón. Y no teníamos opción. De habernos quedado, nos habrían matado también. Debemos retirarnos, Doroteo. Ya vienen refuerzos. Pues ve por más, negro. Ok, patrón. De aquí que llegue nos va a cargar la chingada, Doroteo. No tengo la menor intención de retirarme. Con la poca gente que nos queda, no podemos hacer nada. ¡Claro que sí! No pienso perder esta guerra. Puedes dirigir desde allá. No es necesario que estemos aquí. Eso sería como huir. Y yo no soy ningún cobarde. Tome asiento. Gracias. De nada. Has de disculpar que vine sin la invitación. Ay, no se preocupe. Ya sabe que usted puede venir aquí las veces que guste. Ya te dije que no me hables de usted. ¿Por qué no me hablas de tú? ¿Que no somos amigos? No, pues sí, muchas gracias. ¿Cómo está Ana? Bien, bien, pues ahí la lleva. Está reaccionando muy bien al medicamento. Mira qué bueno. Sí, bendito Dios. Mira, no es mucho, pero de algo te debe servir. Ay, no, ¿cómo crees? Mira, Giovanna, no te estoy preguntando si lo quieres o no. Te lo doy de corazón. Bueno. Tómalo. Pues muchísimas gracias. Te prometo que te lo devuelvo lo antes posible. Es que no es un préstamo. Es simplemente una ayuda. Ay, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Me dijo tu mamá que estás muy contenta por lo de tus 15 años. Sí, pero no creo que vamos a hacer nada. Hemos gastado mucho con esta cosa que me pegó. Tú no te preocupes, para todo hay maña. Vas a ver que tu fiesta se va a hacer. Sí, pero si no, no importa. Ya verás que sí. Mejor dime, ¿cómo vas con lo de tu vestido? Hay un diseñador que me gusta mucho. Si la fiesta se hace, yo quiero agarrar un vestido con él. ¿Oh, sí? ¿Quién es? Se llama Luis. Oh, my goodness. No pudiste escoger otro mejor. ¿Lo conoces? Claro que sí. Él es mi amigo y es el mejor diseñador que hay. ¿En serio? Sí. ¡Qué padre! ¿Ves? Sigue con lo tuyo, sigue patrullando. ¿Puedo hablar con el jefe? No está ocupado. No, déjalo. ¿Qué quieres, Hernán? Jefe, necesito más dinero. Yo te pago lo suficiente, ¿o qué rollo? No, sí está bien lo que me está pagando, pero necesito más dinero para poder operar a mi hija. Busca a Doroteo y tráemelo. Yo te ayudo en todo lo que necesites. ¿Seguro? Por esta, que te ayudo en todo lo que llegues a necesitar. Yo se lo traigo. Dígame, doctor. Su hija ha reaccionado muy bien al medicamento. Sí, gracias a Dios. Se ha sentido muy bien y ya no se ha puesto mal. Sí, señora, pero la enfermedad sigue progresando y de hecho está peor que la última vez. Y debo ser franco con usted. Si Ana no se opera pronto, no le quedan muchos días de vida. Hey, vamos a descansar, ¿no? Mira, tu hermanita ya está comiendo. ¿Ah? Ya está comiendo. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. No te muevas. ¡Doroteo! ¡Sal, maldito perro! ¡Aquí estoy, cabrón! Vámonos, carnal, si aquí no hay nadie. No salgas, carnal. ¡Te van a matar, carnal! el muerto. ¡Vámonos! ¡Chingada madre! ¡Aquí está Doroteo! ¡Vámonos! Señor, ya le dije, yo no conozco a nadie, Mire, amigo, si no me dices la verdad, te va a cargar el payaso. Tú trabajas para Isidro, tú trabajas para Pablo. ¿O qué pensaste? ¿Que podías venir aquí y hacer lo que te diera la gana? Tú trabajas para Isidro. Tú trabajas para Pablo. No, señor. Yo trabajo para mi hija. Mire, señor, déjeme explicarle. Tengo una hija que va a cumplir 15 años. Y le acaban de detectar una enfermedad terrible. Y necesita mucho dinero para la operación. Esa es la verdad, por eso estoy aquí. ¿Tú crees que te voy a creer eso? ¡Ah! ¡Quiero la verdad! Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por favor, señor, ayúdeme. Ayúdeme a agarrar a Doroteo. Y después yo vengo y me entrego a usted. Y también podemos hacer otra cosa si usted quiere. Mire, le llamamos al doctor. Y que él le va a decir todo lo que tiene mi hija. Pero por favor, ayúdeme. Ten, mi amor. No, no tengo hambre. Pero tienes que comer, mi hija. Ándale, aunque sea poquito. Es que me da ganas de vomitar con esta cosa que me dieron. Pero tienes que comer, mi amor. ¿Y mi papito? Apenas me habló. Y me preguntó mucho por ti, que cómo estás. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y cuándo va a volver? Dijo que en estos días. Seguro que cualquier rato se aparece por ahí. Ya falta nada para mi cumpleaños. Espero que pueda venir. Sí, estoy segura que iba a estar contigo. Tú sabes que él te adora. Pero trata de comer algo, mija. Aunque sea poquito, ¿sí? No, no, no. Ay, mi amor. Ya lo escucho. ¿Para qué querías que te repitiera el diagnóstico de tu hija, Hernán? Nada más quería escucharlo de nuevo, doctor. Tienes que saber que a tu hija ya no le queda mucho tiempo. Es un milagro que siga viva. Sí, lo sé, doctor. Lamentablemente, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo dice? Lo que oyes. Lamentablemente ya no hay nada que hacer. La única esperanza es operarla. Doctor, vaya preparando todo. Esa niña se va a operar. ¿Me va a dejar ir? Tienes que salvar a tu hija. Gracias. Muchas gracias. No me agradezcas. La suerte está de tu lado. Cabo, desátalo. Sí, señor. Sígueme. Sígueme. No vas a seguir envenenando al mundo. Como te dije, amigo, estás de suerte. Algo bueno tienes que haber hecho para que las cosas te salgan bien. Para que pagues en las oficinas donde has pagado siempre las consultas y lo que le han hecho a la niña. Muchas gracias, mi amor. De veras que ni lo puedo creer. Que has podido juntar todo el dinero para la operación. Pues velo creyendo. Esta semana la van a operar. ¿En serio, papá? Sí. Qué bueno que ya viniste. Pues aquí estoy. Bueno, pues yo estoy contentísima que finalmente volvamos a ser la familia de antes. Yo sí quiero verlos felices. Sí. No quiero verlos tristes. Nunca más, ¿me entendieron? Sí. Tengo miedo por la operación. No tengas miedo, al contrario, anímate. Recuerda que vamos a celebrar tus 15 años. ¿En serio, papá? Bueno, pues entonces hay que empezar a preparar todo para la fiesta porque ya va a ser, ya solo faltan unos días. Bueno, pues yo puedo ayudar a conseguir cosas. Tengo unos amigos y eso que a lo mejor me pueden dar buenos precios o algo así. Pues yo ya tengo casi todo visto. Nomás es cuestión de ir a la tienda y buscar las cosas. ¿Nos vas a acompañar, papá? Pues tendría que pedir permiso a mi trabajo, pero no creo que me dejen. Pero vayan ustedes. Hagan de cuenta que yo estoy ahí, ¿eh? Como tú digas. ¿Aló? Ok, en un momento nos vemos para allá. Ok. ¿Todo bien, mi amor? Sí. Me están hablando de trabajo y me tengo que ir. Pero si apenas llegaste. Pues sí, mija, pero estas cosas son urgentes y hay que atenderlas. Así que ve y cómprate todo lo que quieras. No importa, cueste lo que cueste, yo pago. ¿Mm? Además, quiero que sepas que yo voy a estar contigo en tu operación. Y en tus 15 años. Los amo. Nosotros también a ti, mi amor. Te amamos mucho. Mi amor, ¿estás seguro que estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo estás, señor? Que tenga ese color. Como de princesa. Sí, ese. Creo que tengo lo que buscar. ¿De verdad? ¿Qué te parece este? Está hermoso. Wow. Ahora sí, ¿cuánto va a ser? No, ¿cómo crees? Así está bien. Como una cosa es que seamos amigos y otra cosa es que me quiera regalar el vestido. No, pero por si no lo sabes, a nosotros le donamos los vestidos a niñas especiales. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que te lo agradecemos enormemente. Hay algo importante que tengo que decirte, Diego. ¿Ahora es cuándo? Es triste, muy triste, pero así es la vida, Hernán. Las cosas no siempre son como queremos. A veces hay alternativas y otras veces no hay opción. Dímelo a mí. Tú eres un buen hombre. Mira, lo que hiciste por mí no fue poco. Ayudaste para que yo me ganara el respeto total que tanto necesitaba de mi hermano. Desafortunadamente, sabes que se te acabó el corrido. Pero por ese gran favor que tú me hiciste, yo también te voy a hacer el favor que tú me estás pidiendo. Gracias. En verdad que muchas gracias. Mi amor, no tengas miedo. Todo va a estar bien, vas a ver. Mira, al rato vas a salir caminando por esa puerta como si nada. Mi papá. Tu papito. Ya viene en camino. Aquí va a estar contigo para la operación. Señora, ya no la tenemos que llevar. Bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te llene de bendiciones, mi amor. Te amo mucho, mucho, mi vida. Te amo. Gracias, mi amor. Te amo, mi amor. ¿Y la niña? ¿Cómo está? La acaban de pasar al cuarto de cirugía. No te preocupes. Todo va a estar bien. Sí, amiga. Ten fe, todo va a estar bien. Sí, primero Dios. ¿Y Hernán? Desde que se fue no me ha hablado. ¿No te ha hablado desde hace una semana? No, nada más me dijo que... Bueno, me mandó un mensaje diciendo que lo perdonara, porque no podía estar en la cirugía conmigo, pero que tenía algo muy importante que hacer. No lo puedo creer. ¿Qué puede ser más importante que estar con su hija? Pero ¿qué clase de padre es tu marido? Cuando más lo necesitas, desaparece. Pero eso no importa. Lo importante es que tú estés bien y que estés fuerte para que atiendas a tu hija. Gracias. Ánimo. Muchas gracias por estar aquí. All right, Ana. What I need you to do is take a deep breath and then count backwards from 10 to 0, okay? All right, now take a deep breath. All right. Now start counting backward. 10, 9, 8, 7, 6. Very good. Doctor, ¿cómo está mi niña? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo salió de la operación? La operación fue todo un éxito. Ay, qué bonito. La niña va a estar muy bien. Gracias, doctor. Gracias. La vamos a tener algunas horas aquí en recuperación y ya se la subimos al cuarto. Gracias. ¿Eso quiere decir que ya no hay problema, doctor? Pues mire, en todos los años que tengo de experiencia, esta ha sido la operación mejor realizada que hemos hecho. Ay. Así yo creo que Ana va a salir caminando de aquí en algunos días. Ay, gracias a Dios. Bueno, con su permiso, tengo que ver a otros pacientes. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias. Gracias, amiga. Ay, sí, gracias. Con cuidado, amiga, con cuidadito, con cuidadito. Hola, papá. ¿Cómo les fue? Despacito, despacito, papá. Bien, viejo, bien. Cuidado, amiga. ¡Ay, papacito! Juan, yo creo que me voy a recuperar muy pronto. Claro que sí, mi amor. ¿Ya oíste al doctor? Dijo que en unas 6 semanas ya ibas a poder hacer tu vida normal y todo. Bueno, pues, con ciertos cuidados, pero ya ibas a poder valerte por ti misma. Ahora solamente queda guardar reposo y seguir las indicaciones que dio el doctor. Pues sí, así es. Y bueno, también ir a la terapia, tú sabes. Ay, qué flojera, tengo que ir. Pues claro, mija. ¿Cómo te sientes, hermanita? Oh, con cuidado, hijo. Es que lo que pasa es que me emocioné, porque pues no la había visto, pero pues I'm sorry, bro. Sorry. Oh, está bien. No, pero ya verás que muy pronto vas a estar bien. Extraño tus caricias, extraño tus besos, extraño tus labios, recorrer mi cuerpo. Sí, mi amor, ya hablé con él y le dije que todo salió bien, que estás mucho. Minuto a minuto, segundo a segundo, extraño tu forma. Lo que pasa es que tú no lo pudiste ver porque él se tuvo que ir antes de que despertaras a la anestesia. ¿Y cuándo va a regresar? Pronto, vas a ver qué pronto. Solo espero que venga bien. Ahora que estás lejos, yo le pido al cielo. Por eso todavía falta. Mira, ahorita lo más importante es tu recuperación. Y no separarnos nunca jamás. Por tu padre no te preocupes. Vas a ver que es importante. La vida contigo es siempre muy bonita. Y ahora que no estás, me siento muy solita. La vida sin ti, yo no la quiero. Si tú no regresas, yo por ti me muero. Como te extraño, chiquito. Ay, regresa, corazón. Extraño tus caricias, extraño tus besos, extraño tus labios, recorrer mi cuerpo. Escucha esa cara. Es que no me lo conozco. Minuto a minuto, segundo a segundo, extraño tu forma de hacerme el amor. Ahora que estás lejos, yo le pido al cielo que regreses pronto, que regreses pronto. y no separarnos nunca jamás. Bueno, ¿sí, sí me escuchan? ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Bueno, la vida contigo es siempre muy bonita y ahora que no estás me siento muy solita. Pues ya llegó el momento más esperado de toda la quinceañera. La vida sin ti yo no la quiero. Si tú no regresas, yo por ti me muero. Porque mi papá no ha llegado. Estás viva, ¿no? Mira, eso es más que suficiente para estar feliz. Pero son tus 15 años, ¿ok? Toda esta gente está aquí para ti. Esa cara. ¿Y tú quién eres? Tú no me conoces. Solamente vine a darte un regalo. Buenas noches a todos. El papá de esta niña hermosa me pidió que le dedicara este vals y que bailara con ella. Alguien muy especial te mandó esta carta. Amada hija, espero que hayas tenido todo lo que querías en tu fiesta. Sé que te preguntarás por qué no me has visto. No te enfades conmigo. Te voy a explicar. No estabas enferma de la manchita que te dije. Tuve que mentirte para que no te espantaras. En realidad, tenías algo más. Cuando junté el dinero para la operación, me faltaba lo más importante, el donante. Pero afortunadamente, yo fui compatible. Hija mía, tú sabes cuánto te amo. No te enfades porque no me has visto. ¿Recuerdas que un día me preguntaste qué sería capaz de hacer por ti? Yo te dije que sería capaz de dar mi vida. Y no mentí, mi amor. En este día de tu cumpleaños, lamento mucho no poder estar contigo como tú quisieras. Pero estoy adentro de ti. Siempre estaré contigo. No quería espantarte, pero realmente estabas enfermita del corazón y necesitabas un trasplante, y yo con todo gusto te lo quise dar. Cuando... Por favor, dame tu mano y no me vayas. Arrepentida, no me desprecies, Señor. Yo lo único que quiero es contigo caminar. Yo lo único que quiero es contigo siempre estar. Yo lo único que quiero es contigo caminar.